Así que no se lo puede perder, recuérdelo que es el próximo lunes 21 de agosto. Y avanzando con más información, ante el inminente arranque del proceso electoral 2018, la dirigencia del PAN en Michoacán comenzó un diálogo constructivo con autoridades del gobierno estatal para que se mantenga la gobernabilidad, prevalezca un ambiente de tranquilidad y orden, con el fin de que los michoacanos ejerzan su democracia en un ambiente con respeto y libertad. Es por ello que el presidente del partido estatal, José Manuel Hinojosa Pérez, se reunió con el secretario de gobierno, Adrián López Solís, para conversar sobre los puntos específicos para garantizar la seguridad de ciudadanos y candidatos durante los comicios que oficialmente inician este mes de septiembre. Hinojosa Pérez dijo que Michoacán no cuenta con estructuras de seguridad calificadas, por lo que se necesita conocer con exactitud cuál es la situación de cada una de las regiones del estado, los distritos, los municipios y comunidades, pues solo de esta forma se caminará con certeza durante el proceso electoral.